Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 13 de enero. La iglesia celebra también a San Hilario, obispo y doctor de la iglesia. La palabra que compartiremos se toma del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: "Todos te andan buscando". Él les dijo: "Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido". Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El Señor sigue haciendo con nosotros lo mismo que en su jornada en Cafarnaúm. Sigue luchando contra el mal y curándonos. Si queremos y se lo pedimos, de nuestros males, Él tiene el poder para liberarnos de toda clase de insidia del maligno, de los demonios. La actitud de la suegra de Pedro, que apenas curada se puso a servir a Jesús y sus discípulos, es la actitud fundamental del mismo Cristo. A eso ha venido, no a ser servido, sino a servir y a curarnos de todo mal. Sigue enseñándonos el que es nuestro maestro auténtico, más aún, es la palabra misma que Dios nos dirige. Día tras día escuchamos su palabra y nos vamos dejando llenar de la buena noticia que Él nos proclama, aprendiendo sus caminos y recibiendo fuerza para seguirle. Sigue dándonos también un ejemplo admirable de cómo conjugar la oración con el trabajo. Él, que seguía un horario tan denso, predicando, curando y atendiendo a todos, encuentra tiempo para la oración personal, ya que sin oración no tendría toda la eficacia que obra en su vida y a la cual también nosotros estamos dispuestos y llamados a realizar lo mismo. Con el mismo amor, Él se dirige a su Padre y también a los demás. Hoy a ti y a mí, sobre todo a los que necesitan de su ayuda. Amado Jesús, que viniste a cumplir la voluntad del Padre, que se hiciste siervo por amor, enséñanos a estar gratos a los ojos del Padre tierno y misericordioso, cumpliendo siempre tu santa voluntad. Amén. Amén, que el Señor le bendiga, que todos sigan pasando un feliz día.